Hemos llegado al Teatro Piccadilly, en plena Avenida Corrientes, porque hoy se estrena una nueva comedia. Estoy hablando de la obra que va a dar que hablar. Vení conmigo porque te voy a contar de qué se trata. 3, 2, 1. Hoy se estrena El Canasto. Santi, escúchame, de Instagram, Avenida Corrientes. Sí. Impresionante, loco. Sí, tremendo, la verdad. Sí, la verdad, escúchame, estabas cagado. Hay siempre como unos mini nervios a 30 segundos de entrar, pero no, no. Cuando dijo Nico Vázquez, te llamo por una obra de teatro, El Canasto, en el Piccadilly, Avenida Corrientes, te tira el libro, empezás a leer y decís, ¿yo puedo con esto? Sí. O dijiste, uy, ¿en dónde me metí? No, no, yo. O sea, sentía que podía y si Nico cree que puedo, podré. ¿Te gustó entonces? Me encantó, la verdad, lo disfruté muchísimo. No, no te bajes ahora, ¿eh? No, me bajo. Novela, todo, cine, quilombo, quilombo. Todo, todo para arriba, sí. Sin filtro, te digo la verdad, la rompiste. Gracias, boludo. Y no hay compromiso. No, pasar de Instagram a pasar a la Avenida Corrientes. Oh. ¿Un poquito hubo miedo o dijiste no? Oh. Yo que esta me la banco, agarro sí. El libro, empiezo a estudiar, me pongo en casa, pum, 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 salgo a cenas, piso fuerte y acá estoy. Yo te soy sincero, hoy hice lo que dijiste vos, pisé fuerte y acá estoy. El día que llegué, yo no te puedo explicar lo que era. Te juro que entré, chicos, no sé en lo cagado que estaba. Dije, ¿la gente va a estar tan cerca? Por favor, aléjamela, dije. Muy cerca. No, no, pero ahora lo re disfruto, pero ese día lo admito. Estaba un poco cagado. Es un éxito, va a seguir así. Y te digo, en el verano, si me preguntás, elijan Carlos Paz. Tiene unas ganas de Córdoba, no tienen ni idea, chicos. Así que ojalá, bueno, gracias. Vas a ir así. A ustedes. Muchas gracias. Fantástico. En serio, fenómeno. Gracias. ¿Mucha? Gracias, papo. ¿Entera? ¿Verdad? ¿Viste? ¿Gustó? Cracks, de verdad. ¿Gustó? De verdad. Tiene mucho talento. Mucho talento. ¿Estamos grabando? Chicos, cansados pero todos contentos. Mirá estas caras, por favor, no lo puedo creer. Feliz. Felices. Felices. Parimos el nene hoy, como dice Belu en uno de los monólogos. Y era grandote, ¿eh? El nene era grandote. Era grande. Era como así y salió caminando. ¿Fue el monólogo tuyo acá parado? Lágrimas me cayeron, estaba allá arriba yo, lágrimas. Tenía más cosas para decir, me puse un poco nervioso porque ver la cara de todos los familiares tan cerca, verlos a los chicos también, sentirle la energía tan emocionados, me costó transmitirle todo lo que quería decirles, pero ellos saben todo lo que pienso porque hablo mucho con ellos. A veces creo que por demás. Uy, ¿cómo habla? Porque me gusta esa cosa motivacional de estar cada segundo en cada detalle. Creo que esto tiene mucho que ver con el deporte. Sos Bausa, ¿eh? Sos DT. No, más Gallardo, más Gallardo. Más Gallardo. Sí, igual vamos a decirle lo mejor a Bausa. 5. Es una noche muy especial porque lo único que yo quería con este grupo era formar un grupo de humildad, un grupo de trabajo, un grupo de equipo. Los elegí de verdad, ¿eh? A uno por uno. Junto con Javier Faroni, que me iba siguiendo la locura, y yo le decía, Javi, son estos. ¿Quién es? Quiero tratar de dejarle la experiencia que yo tengo de cómo yo creo que se hacen las cosas. Trabajando en equipo, sin pisarle la cabeza a nadie, pasándola bien, siendo respetuoso, somos todos iguales, y la palabra humildad siempre adelante de todo. Yo le dije a ellos, lo único que yo quiero que dejen acá es una huella de que sean felices. Yo no me voy olvidando con ustedes, porque fueron los primeros que me dejaron que los dirijan. En la comedia un grupo de amigos. Ahora, en la vida real, ¿se formó ese grupo de amigos? Sí, obvio. ¿Logró? Realmente. No. Sí. En la vida real se formó un grupo de amigos e hizo que se forme en la comedia. ¿El más quilombero de este elenco quién fue? Qué lindo que me salvé esta. A ver. Fueron 2 meses muy intensos de trabajo. Nos divertíamos mucho, pero no es que había un quilombero. Quizás había uno que llegó un poquito tarde. La primera semana Maratea me costó, después terminó siendo el mejor alumno de todos. Maratea el mejor llegaba de todos. Una hora temprano después, de repente se lo tomó a pecho. Muy bien, cambió la actitud. Un rebelde, Santi Vázquez puede ser, un rebelde. Después una charlatana en el momento, había un momento que hablaba mucho de ella, pero después se calmó un poquito. Es una radio al principio que arrancó, después ya la acomodamos. Y vas hacía videitos, backstage. Ahí, pum, esto lo filmo, esto lo filmo. Sí, totalmente. Vos estás sin capilla. ¿Por qué? Pues yo estoy hablando, diciendo algo serio en el camarín. Está grabando. Veo que está el celular. Llego la noche. Hija de puta. Yo anoche me encuentro. Chicos, bueno, para vocalizar, yo ni sé que me están grabando porque te ponen como el teléfono así. Te lo ponen así, ¿viste? La escondidita, esa te hace. En los videos que más aparezco en cámara oculta es con esta hija de puta. Quiero que me digan, ¿costó un poquito pasar de, por ejemplo, de Instagram a Avenida Corrientes? No es joda, chicos. ¿Sabes que no? Tiene mucho talento. Yo voy a decir algo que siempre lo digo. Para subirte a un escenario y sobre todo para hacer comedia, se nace. Y estos nacieron para eso. Selfie nos vamos. Vení, Nico, quédate. Va, Duda que sus notas son lo mejor. Me río un montón. Te pido que te suscribas al canal.